Muy buenas tardes a todos los televidentes. Desde Enlace Noticias nos dirigimos hasta este concurrido punto de la ciudad. Esto es la carrera 24 con calle 59, muy cerca a lo que ya sería la calle Centenario, donde podemos observar a este lado de la vía que hay algunas ramas en la alcantarilla. Esto se debe a que la misma comunidad decidió ponerlas ahí para evitar que se generen accidentes, debido a que hacen falta dos rejillas de esta alcantarilla de aguas lluvia, lo que pues por supuesto representa un peligro para toda la comunidad. También podemos observar que esta alcantarilla queda en toda la cebra peatonal, lo que también puede generar accidentes no solo con los vehículos, sino también con los transeúntes que frecuentan este sector de la ciudad. También cabe destacar que pues aquí muy cerca queda un plantel educativo donde por supuesto salen menores de edad en las horas correspondientes y también podría generar un accidente con estos menores. Le preguntamos a los barranqueños qué opinan acerca de esta falencia que podemos observar aquí y esto fue lo que dijeron. Esa vaina es un peligro. Sí, toca que la alcaldía se ponga pila en eso porque un accidente y después ahí sí lo tapan. Oh, terrible, terrible. Eso es como una restricción para los carros, para las motos. Claro, cualquier persona se puede accidentar, carro, más que todos los carros, las motos, incluso los que van caminando también. Estamos en la parte de la cebra, entonces los que vienen caminando no se ve, puede caer ahí. La mala administración que ha venido ocurriendo en Barranca Bermeja, también informó la denuncia pública de un árbol que está ahí en el restaurante El Bacano. Desde el día del vendaval, bomberos voluntarios no han ido a quitarlo. Hasta que no hay un accidente, no arreglan las cosas acá en Barranca. Esto es lo que opinan algunos barranqueños acerca de este hueco a falta de estas rejillas de la alcantarilla. Por supuesto, están todos de acuerdo con que esto es una situación que pues genera peligro aquí en este sector de la ciudad. También en el tiempo que hemos estado aquí con el equipo periodístico, nos hemos dado cuenta de que eso también genera caos vehicular en este sector para ya cruzar a lo que es esta vía principal, esta vía tan concurrida que es la calle Centenario. El llamado, por supuesto, que hace la comunidad a la entidad encargada es que se brinde una solución eficaz y lo más rápido posible antes de que hayan situaciones que lamentar. Eso es un informe de Milady Jiménez con la cámara de Libardo Rueda. Sigan ustedes en estudio con más información.